Viento y Marea. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo especial de Contra Viento y Marea, con invitados que nos van a hablar acerca de todas las medidas de seguridad y de prevención que se han tomado en nuestras guarniciones, donde hace presencia la Armada de Colombia. Pero antes de ir con ellos, quiero que miren estas imágenes. Se trata del señor José Prada Zambrano, un paciente de 73 años de edad, quien venció su batalla contra el coronavirus. Después de permanecer más de 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos y a pesar de sus enfermedades de base como la hipertensión y cardiología hipertrófica, venció esta pandemia que se está presentando no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y agradecido con todo, que es un principio, tratar de lo más bien. No he conocido a todos, pero sé que Dios nos va a coronar. Y yo leo la Biblia, mi familia, estamos todos unidos. Yo siempre le pedí a Él, tú de la mano, y yo de la boca. Por eso lo doy las gracias a Dios. Qué bueno empezar esta misión con estas imágenes emotivas que nos llegan al corazón y que nos demuestran esa linda labor que están cumpliendo cada médico y enfermero, ya sea militar o civil, para combatir esta pandemia en toda Colombia y a nivel mundial. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestros dos invitados el día de hoy. El primero de ellos, el director de la Escuela Naval de Cadetes, Almirante Padilla, el señor Contralmirante Juan Ricardo Rosso, y también al señor Contralmirante León Espinosa, el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Bienvenidos a esta emisión especial de Contra Viento y Marea. Hola, Edwin. Gracias por invitarme a tu programa Contra Viento y Marea. Un saludo muy especial a todos los televidentes y al señor Almirante León Espinosa, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Muchas gracias, Edwin, por esta invitación. Un saludo muy especial a los televidentes que están observando este programa de Contraviento y Marea. Y quiero también aprovechar la ocasión para presentar un cordial saludo al señor Contralmirante Juan Ricardo Rosso Obregón, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Bueno, a nuestros dos directores de escuelas de formación, muchas gracias por estar con nosotros en este especial del día de hoy. Hablemos acerca de cómo se ha manejado ese tema de la pandemia y que la gente le ha preocupado un poco en las escuelas de formación. Empecemos en Cartagena, con el director de la Escuela Naval de Cadetes, Almirante Padilla. Bueno, importante mencionar que desde un comienzo, cuando se comenzó a hablar del tema de la pandemia a nivel mundial, comenzamos a tomar medidas preventivas. Dentro de eso fue crear una especie de burbuja que protegiera a todo el personal que trabaja dentro de la isla Manzanillo, isla donde está ubicada la Escuela Naval de Cadetes. Por un lado, para eliminar el contacto exterior de los alumnos con el exterior hacia Cartagena y, por otro lado, minimizar los riesgos de que ese virus pudiera entrar a la isla naval. ¿Qué hemos hecho en general? Por un lado, en tiempo récord virtualizamos nuestras clases para cada uno de nuestros alumnos oficiales y cadetes. Segundo, teníamos en algún momento cerca de 100 alumnos con un cuadro gripal, los aislamos. Les dimos ciertas condiciones especiales con vitaminas y un tratamiento y un seguimiento especial por parte de la sanidad, y en este momento logramos bajar ese número a cerca de 15 a 13 alumnos que permanentemente pueden tener un cuadro gripal, pero controlado, no relacionado con el tema de coronavirus. Tercero, logramos también que el personal básico para el funcionamiento de la escuela, por ejemplo, la gente que trabaja en el área de cocina, aseo, mantenimiento, peluquería, sastrería, lavandería, todos ellos nos facilitaran quedándose a bordo de la Escuela Naval voluntariamente. Son personas civiles al servicio de la Armada Nacional con un compromiso superior por su Escuela Naval, que decidieron, como lo dije, voluntariamente quedarse a bordo de la escuela y prestar el servicio para los alumnos oficiales y también para los alumnos cadetes. Asimismo, nos tocó hacer algunos ajustes en el tema del orden cerrado, la disciplina, la distribución de aulas y otra serie de medidas que tomamos también en las organizaciones internas de los espacios de los alumnos oficiales y cadetes. De la misma manera,
como se presentó el momento en que los alumnos que habían ingresado en el mes de enero tenían que jurar bandera, nos tocó hacer esa ceremonia de manera inédita, a puerta cerrada, pero hicimos una ceremonia siguiendo todos los protocolos y tradiciones de nuestra Armada Nacional y resaltamos lo que es el acto sublime de un hombre jurándole a su bandera lealtad. Asimismo, hicimos que nuestra área de sastrería, en vez de estar trabajando sobre la confección de uniformes, nos enfocáramos en la elaboración de tapabocas, logrando producir hasta el momento 7.000 tapabocas, no solamente para el servicio y protección de nuestros alumnos, sino también en apoyo a unidades de la Armada Nacional aquí en el área del Caribe, como el astillero Cotecmar de la Armada Nacional. Y por último, esto es en la fase de contención, es decir, evitar que el virus nos vaya a entrar aquí a la isla de Manzanillo. Pero también estamos tomando medidas si se llegara a presentar la situación del ingreso del virus, esas medidas de mitigación de los impactos del virus. Estamos haciendo adecuaciones de diferentes espacios para lograr ubicar con la manera más cómoda a nuestros alumnos que se lleguen a contagiar y también a los alumnos que tengamos que aislar del contacto con los demás alumnos de la Escuela Naval. Gracias, señor Almirante Rosso. Señor Almirante León Espinosa, ¿cómo se ha manejado este tema en la cuna de la suboficialidad naval? La Escuela Naval ha considerado este asunto de la pandemia como si estuviéramos en un estado de guerra. Es la humanidad contra el COVID-19. Y para nosotros, entonces, desde una perspectiva netamente militar, tenemos claro que conocemos muy bien a nuestro enemigo. También nos conocemos nosotros mismos, tenemos claro que existen muchas vulnerabilidades y esas vulnerabilidades generan bastantes riesgos que debemos mitigar y por lo tanto hemos tomado unas acciones que permitan, en la medida de las posibilidades, reducir al máximo esos riesgos. Por ejemplo, lo primero que nosotros hicimos fue restringir al máximo el paso de personal hacia la Escuela Naval con el objeto de fortalecer el proceso de aislamiento del personal de a bordo, especialmente de los alumnos, de los infantes de Marina, bachilleres de la Compañía de Seguridad y del personal de suboficiales que se encuentra también haciendo curso con nosotros. Las otras medidas han sido el uso de tapabocas, el hecho de que se le recuerda al personal por lo menos cada 2 o 3 horas que se deben lavar las manos, porque es una de las principales acciones que tenemos que ejecutar para poder contrarrestar la posibilidad de que el virus se propague. Y otras acciones como, por ejemplo, el hecho de que implementamos clases virtuales para reducir al máximo la presencia de personal a bordo de las instalaciones de la escuela aquí en Barranquilla. Estamos también haciendo algunas cuestiones como, por ejemplo, la implementación de un sistema aspersor a la entrada del túnel que divide la parte de planta alta donde están nuestros alumnos con planta baja, que es principalmente la parte administrativa. Se instaló también en la guardia un lavamanos para que todo el personal que ingrese aquí a la escuela antes de ingresar a las instalaciones se lave las manos. Y fuera de eso hay 2 controles de temperatura, uno en la guardia y otro en la entrada de planta alta, es decir, en el túnel, con el objeto de determinar si alguien tiene, digamos, algún tipo de afectación o algo precisamente demostrado en la temperatura corporal. Si encontramos que alguien tiene la temperatura corporal en cierto nivel, inmediatamente, pues lógicamente que impedimos el acceso porque puede generar un riesgo y le recomendamos que vaya a una atención, a una verificación médica inmediata. Bueno, todas estas medidas de contención que se han manejado en las escuelas de formación han funcionado de maravilla. Muchas gracias a ese liderazgo que han tenido nuestros 2 invitados del día de hoy. Antes de continuar con la entrevista, miremos esta pequeña nota que nos llega desde precisamente el Batallón de Cadetes allá en Cartagena, de la Escuela Naval Almirante Padilla. Hola, soy el capitán de fragata Juan José Sierra Aranguren, comandante del Batallón de Cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla. Hoy quiero dirigirme a las 763 familias quienes nos encomendaron la formación naval militar de sus hijos a los integrantes del alma mater de la oficialidad naval. La Escuela Naval no ha sido ajena a la crisis actual que afrontamos.
Sin embargo, continuamos desarrollando nuestras actividades dentro de las restricciones ordenadas por el Gobierno Nacional, adecuando cada uno de nuestros procesos que contribuyen de manera exitosa a la formación integral de los cadetes navales. Padres de familia, pueden estar tranquilos porque acá en la Escuela Naval, nuestra casa, hay un equipo de trabajo sacrificado y dedicado al cuidado, seguridad y formación de sus hijos, con la vocación de servicio que demanda la situación actual y con el único propósito de formar los líderes del mañana que el pueblo colombiano espera. Sepan ustedes que sus hijos se encuentran navegando hacia puerto seguro, con la más alta madurez, motivación y deseos de cumplir en poco tiempo su sueño de ser un oficial naval. Señor Almirante Rosso, precisamente, ¿cómo fue ese proceso de adaptar a sus alumnos, a los cadetes de la Escuela Naval, a ese proceso de formación virtual? Esto representó un reto muy importante para la Escuela Naval. Reconociendo que en su momento no estábamos preparados para pasar de un modelo presencial a un modelo virtual. Pero gracias al compromiso de mis docentes y especialmente del personal de la decanatura académica, pudimos en tiempo récord lograr implementar un modelo pedagógico y tecnológico para que 530 materias de los cadetes y 130 materias de los alumnos oficiales pasaran de manera presencial a manera virtual. En este momento y al poco tiempo de haber iniciado esta pandemia, ya nuestros alumnos no tenían ningún contacto con el personal de docentes. De la misma manera, el curso básico, que es el curso requerido por los oficiales de grado teniente fragata o teniente efectivo de infantería y marina, que tenían que venir a iniciar su curso para curso de ley, requisito para ascenso a su grado de teniente de navío o capitán de infantería y marina, no lo hicieron y logramos también implementar ese modelo virtual para que desde el pasado lunes comenzaran a recibir las clases de manera virtual. Nosotros tenemos normalmente una oferta académica de cursos de manera presencial para que el gremio marítimo y la gente en general que quiera venir a la Escuela Naval puedan venir acá y recibir sus clases. No hemos afectado a esta situación y nuestros alumnos externos también se han visto favorecidos con estas clases virtuales, con nuestras maestrías en ingeniería naval y en oceanografía y nuestra especialización en logística. Estas áreas pudieron seguirse dando de manera virtual. Asimismo, los cursos OMI, en total 9 cursos OMI, en este momento los estamos adelantando sin ningún inconveniente. La idea con esto es fortalecer las capacidades. El tema de la pandemia nos obligó a acelerar el proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Escuela Naval para poder ofrecer nuestros programas académicos de manera virtual. Y desde Barranquilla, señor Almirante León Espinosa, ¿cómo fue adaptar a los grumetes a esta nueva forma de estudiar virtualmente? Bueno, desde la perspectiva de lo que es la parte académica, hemos tenido que implementar dos modalidades de manera muy rápida, porque hemos tenido que reaccionar, digamos, sin mucho tiempo de verdad, para poder establecer las medidas de seguridad que requerimos para aislar al personal de alumnos allá en la parte donde ellos están estudiando, en las aulas, que son, primero que todo, lo que tiene que ver con estudio a distancia. Esta parte tiene, digamos, que ver con el empleo de unas herramientas, básicamente, que no están específicamente orientadas a lo que es educación virtual, pero que realmente, pues, hemos visto que nos sirven para una primera reacción con el objeto de no tener que utilizar el profesor en el aula, sino que el profesor lo pueda hacer desde su casa o desde su oficina. Lo otro es que afortunadamente tenemos una importante capacidad aquí para implementar cursos virtuales, lo cual implica el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje, y cuando tenemos materias que tienen esas herramientas, entonces podemos implementar esta modalidad que indudablemente es la mejor. Pero entonces, como les digo, hay algunas materias que tienen implementada esa modalidad, pero hay otras que no, pues porque en realidad no esperábamos que se nos fuera a dar esta contingencia. La idea es que vayamos proyectando todas las materias para que tengan el nivel requerido para que se saque el máximo provecho de esta modalidad de estudio, digamos, no presencial.
Pasemos del tema académico a uno muy importante para todos nosotros, los que hemos pasado por la Escuela de Formación Militar, el tema físico. ¿Cómo se ha manejado a raíz de esta pandemia en las dos escuelas? Empecemos en Cartagena. Esta actividad también ha representado un reto importante para nosotros como Escuela Naval. Hemos hecho algunos ajustes en esa instrucción naval, pero sin desconocer que esa área es muy importante en la formación propia de un alumno en su etapa aquí a bordo de la Escuela Naval. Hemos fortalecido la instrucción en temas relacionados con el liderazgo, con principios y valores, conocimientos que son propios del comportamiento de un alumno a bordo de la Escuela Naval. De la misma manera, hemos realizado las actividades de orden cerrado, entrenamiento físico, actividades náuticas, supervivencia en el mar, ejercicios de tiro y también hemos dado una importancia y una relevancia a la figura del guardia marina, el pilotín y el alférez, que son las cabezas, son los alumnos que ya están próximos a terminar su etapa de formación de la Escuela Naval, para que ellos asuman un rol preponderante sobre sus alumnos, que sean ellos los que dirijan y lideren las actividades del batallón de cadetes. Y a pocos kilómetros de Cartagena, en Barranquilla, en la Escuela Naval de Suboficiales ARS Barranquilla, ¿cómo fue esa adaptación? Bueno, indudablemente las actividades militares se han visto seriamente afectadas por las restricciones que hemos tenido que implementar para evitar que se vaya a producir cualquier tipo de propagación del virus o cualquier tipo de contagio. Principalmente se ha afectado lo que tiene que ver con orden cerrado. Sin embargo, todas las otras actividades tratamos de adelantarlas a través de procesos de instrucción a nivel escuadra, a nivel sección, y mantenemos los ejercicios de tiro y en la medida de lo posible la parte física, guardando todas las recomendaciones que nos hace la sanidad naval. Señor Almirante Rosso, hablemos acerca de la educación complementaria que debe recibir tanto oficiales como suboficiales en nuestras escuelas de formación. ¿Cómo se ha manejado ese tema ahora viendo esta pandemia que se vive? Como lo dije al principio, sobre estos alumnos también hemos creado una especie de subburbuja que los proteja y minimice el riesgo de que el virus pueda llegar a afectar a alguno de ellos. Así como lo mencioné también, hemos virtualizado cada una de las clases que ellos reciben para que puedan cumplir con todo su programa académico. Y de la misma manera están adelantando todos los programas de formación naval militar, ejercicio físico, ejercicios de tiro y actividades náuticas, cumpliendo con toda la programación durante su estadía a bordo de la Escuela Naval de Cadetes. Bueno, en relación con las medidas que tienen en este momento para prevención de posibles contagios son exactamente las mismas que tenemos implementadas para los grumetes. De hecho, ellos están compartiendo el mismo espacio, están en la parte de planta alta de la Escuela Naval. Entonces, básicamente es lo mismo, es decir, las recomendaciones de la utilización permanente del tapabocas, constante lavado de manos. Estamos implementando todo lo que son los cursos a distancia a través de la modalidad de objetos de virtuales de aprendizaje, así como clases a distancia también. Bueno, saliéndonos un poco del tema del COVID, señor Almirante Rosso y señor Almirante León, vamos a hablar acerca de algo importante. Este año, la Escuela Naval de Suboficiales ARS Barranquilla está cumpliendo 86 años en los que ha formado jóvenes colombianos para servirle al país desde los mares, ríos y costas de nuestra patria. Pero esta nota trae algo especial, es admiración por las primeras mujeres que ostentan el grado de jefe técnico de la Armada de Colombia. Soy el Brigadier Casaña Torres Arley. Soy la suboficial tercero Blanco Goyeneche Yuley. El día de hoy, el aniversario número 86 de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, nos encontramos con una gran invitada, mi jefe técnico Rita Blanco. ¿En qué considera que cambió la historia del alma mater y la Armada de Colombia con el ingreso de las primeras mujeres suboficiales? Uno de los grandes cambios que yo pienso que tuvo la Armada fue en la parte de humanización, porque nosotros llegamos a cambiar todo ese pensamiento de hombres que había establecido, todas esas cosas que se pensaban que solo eran de hombres y que nosotros logramos conseguirlas y realizarlas a la par de todos ellos. Muy bien sabemos que desde que nacemos tenemos ese instinto maternal
¿Cómo fue para usted el hecho de ser mamá? No es fácil cuando tú decides ser militar, ser mamá y ser esposa. Son tres roles que necesitan tiempo, que necesitan amor. ¿Cómo fue el proceso para demostrar que ustedes están en igualdad de condiciones que los hombres para proteger el azul de la bandera? Ese era nuestro reto y lo tuvimos claro desde el primer día que llegamos acá a la escuela. Y era demostrar que sí podíamos y que estábamos a la altura de todos, en igualdad de condiciones para cumplirlas. No solo cuando ingresamos y nos tocó hacer lo mismo que ellos, cumplir horarios, dejar los tacones, el maquillaje, sino lo más bonito fue cuando nos mandaron a nuestras unidades y allí demostrar que teníamos todas las capacidades. Viví tantas cosas que eran solo de hombres. Yo también le quería comentar, pues yo cuando entré, yo también ingresé con un grupo de mujeres. Yo me sorprendí tanto cuando nos ponían, como se dice, a voltear, que nos ponían a hacer ejercicio porque, o sea, se ponían a la par de nosotros. No se quedaban. Lo bonito de ellas era que juntas se daban moral. O sea, ellas nunca dejaban a una atrás. Disfrutar la Armada es lo máximo. Esta es una experiencia única. Y si a mí Dios me devuelve el tiempo, no lo dudo dos veces. Papá, vuelve a ingresarme a la Armada, porque esta fue tu decisión en su momento y fue la mejor. En nuestra escuela tenemos un lema, que es, aquí se forman los mejores marinos del mundo. Y sin duda alguna, también se forman las mejores mujeres de mar. Felicitaciones a estas damas de mar que día a día van dejando ese legado, esa estela de ejemplo para los que vamos trazando este camino en la suboficialidad naval. Vamos a seguir con nuestra entrevista y viene un tema importante que nos han hecho saber a través de nuestra línea de comunicación que en este momento están apareciendo en pantalla. ¿Cómo ha sido el manejo con los infantes de marina regulares? Estos jóvenes colombianos que están prestando el servicio militar desde estas dos escuelas de formación. Bueno, nuestros infantes de marina representan un núcleo poblacional muy importante para nosotros aquí en la Escuela Naval. Yo tengo a bordo de la Escuela Naval 110 infantes de marina que de manera voluntaria decidieron prestar su servicio en la Armada Nacional. Estos infantes a bordo de la escuela cumplen su función primordial de garantizar la seguridad de las instalaciones de la escuela. Pero por otro lado, un grupo de ellos está dedicado exclusivamente al control de personal y al control vehicular, verificando las condiciones de sintomatología de aquellas personas que quieren ingresar o salir de la escuela naval, con esto minimizando los riesgos de que el virus vaya a ingresar a nuestra escuela naval. Para mantener la moral combativa de estos jóvenes, hemos programado y realizado diferentes actividades lúdicas, deportivas, culturales, acompañamiento de nuestro psicólogo, de nuestro capellán y en general muchas otras actividades que nos garantizan que estos muchachos realmente se encuentran comprometidos y motivados a cumplir la función que les ha sido asignada en la Escuela Naval. Bueno, en relación con los infantes de marina, estamos teniendo las mismas medidas de prevención que con el resto del personal a bordo de la Escuela Naval, es decir, con exactamente lo mismo que hacemos con los alumnos y con el personal de planta, lo estamos haciendo con ellos, todas las medidas de protección. Adicionalmente, estamos muy pendientes de lo que es su salud mental. Permanentemente estamos verificando que se comuniquen con sus familias, la solución de sus problemas personales, hablarles mucho de lo que es cuestiones que fortalezcan la autoestima, cuestiones que tengan que ver con superación personal y sobre todo porque es que estamos manejando un grupo de infantes de marina bachilleres a los cuales se les ha aumentado su tiempo de servicio militar por esta condición y por lo tanto pues tenemos que hacer un trabajo con ellos para que ellos entiendan lo valioso que es su aporte para todo lo que tiene que ver con la atención de esta emergencia para la Armada Nacional y para Colombia. A nuestros dos invitados especiales, muchas gracias por toda esta información que es de gran interés para todos los colombianos, especialmente para los padres de los cadetes, de los grumetes e infantes de marina regulares quienes han tomado la decisión de servirle al país desde nuestra institución. Regreso a Cartagena para que el señor almirante Rosso le dé un saludo de calma precisamente a estos padres que han depositado toda su confianza en la formación
militar de sus hijos a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Queridos padres de familia, como se los dije hace ya algo más de un mes, no hay nada más importante para la dirección de la Escuela Naval de Cadetes que la protección y la salud de cada uno de sus hijos, mis alumnos, de alguna manera, mis hijos adoptivos. Me ha sorprendido, y se los digo de corazón, la madurez, la entereza de carácter y la disciplina que han tenido cada uno de ellos en el cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar que sean afectados por el virus. Esta batalla, como se lo he dicho a ellos, la ganamos entre todos, pero con disciplina y paciencia. Esta es la casa de mis alumnos. Los invito a ustedes a quedarse en su casa. Muchas gracias. Eran las palabras de nuestro director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, el señor contraalmirante Juan Ricardo Rosso, que deja un mensaje especial. Quedarse en casa es la mejor manera de evitar el contagio del COVID-19. En Barranquilla, regresamos con el señor contraalmirante León Espinosa Torres. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de Contraviento y Marea. Bueno, muchas gracias, Edwin, por esta invitación aquí a participar en este programa tan importante para la Armada Nacional. Quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo muy cordial a los padres, a los familiares, a los amigos de nuestros grumetes. Decirles que los estamos cuidando exactamente como si fueran nuestros hijos. Estamos muy pendientes de todas sus necesidades y entendemos que esta es una situación muy complicada, muy difícil de llevar, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que llevemos a feliz término todo este proceso que nos ha impuesto el destino en el año 2020. Muchísimas gracias. A todos ustedes, nuestros usuarios de las redes sociales de la Armada de Colombia, a los televidentes de los distintos canales aliados que nos emiten, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos y República Dominicana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden seguir escribiéndonos a nuestras líneas de contacto que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Y la invitación especial es para que nuevamente nos veamos en otra oportunidad para seguir conociendo la labor del marino colombiano. Así sea, contra viento y marea. Hasta pronto. Contra viento y marea.